Y bueno, amigos, en esta oportunidad nos encontramos en el Centro Comercial Boleíta Center, sí, porque llegó el momento de inaugurar la nueva sucursal de la Academia Belán Casar. Belán Casar llega al Centro Comercial Boleíta Center, que nos abre sus puertas para recibirnos con más de 25 años de trayectoria, por supuesto formando modelos profesionales. Llegó el momento de conocer y de inaugurar la nueva sucursal de la Academia Belán Casar. Bienvenidos. Este país es muy rico, este país es maravilloso, aquí estamos y aquí seguiremos. Y con el apoyo de todos, pues vamos a lograr sacar este país adelante y salir de esta situación temporal en la que estamos y ser grandiosos nuevamente, quizás más aún. Yo pienso que Belán Casar ha ayudado a muchas chicas a un mundo no de fantasía, sino a un mundo real, donde han luchado mucho por crecer, por llegar a una meta que se han forjado. Entonces, yo le doy las gracias a ustedes por apoyarnos, para poder permitir que estas chicas sigan cumpliendo sus sueños. Como dijo el Cañales, Belán Casar, las puertas siempre estarán abiertas, tanto para ustedes como para nuestras chicas, para las que se gradúan, para las profesoras que inclusive se han ido y que, bueno, siempre quieren estar en Belán Casar, como siempre digo. Hace rato le decía a alguno de mis amigos acá presente que en la unión está la fuerza, y uno de los grandes éxitos de Belán Casar es esas grandes alianzas que ha hecho con cada uno de ustedes, los que están presentes el día de hoy. Y bueno, si queremos tener más aliados, queremos seguir creciendo y queremos que nuestros aliados sean sus aliados. Yo creo que esa es una frase exitosa para todos. Y muchísimas gracias por estar el día de hoy. Y como dijo el señor Alexander, Belán Casar Sabana Grande siempre ha estado abierta para cada uno de ustedes, así como Boleíta Center también va a estar disponible, abierta, y para que cada uno de ustedes también pueda trabajar con nosotros en esa aventura. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, ahora sí, llegó el momento de saber y conocer las nuevas instalaciones de la Academia Belán Casar, ahora aquí en el Centro Comercial Boleíta Center. Y bueno, amigos, como pueden observar, ya están abiertas las puertas para disfrutar de la nueva sucursal de Belán Casar. Disfrútenlas. Nos encontramos con la bellísima Ángela Galante. Ella es Miss Venezuela Mundo 2015. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar acá en esta nueva apertura, la segunda sucursal de la agencia de modelajes Belán Casar. Agradecidos por la invitación y, bueno, augurándole muchísimos éxitos. A ver, Ángela, ya has tenido la oportunidad de caminar, por lo menos ahorita nos encontramos en la pasarela, en lo que será la pasarela, donde van a estudiar todas esas bellas modelos. Cuéntame, ¿qué tal te ha parecido por lo menos esta instalación, esta pasarela, este salón? Cuéntame, ¿qué tal te ha parecido? Mira, desde que quitaron la cortina, realmente la decoración está fabulosa. Recorrí cada espacio y siento que hay demasiado buenas instalaciones para todo lo que sería etiqueta, protocolo, pasarela, como tú lo dices, una pasarela fija, que no es que te vas a caer sin modelas. Y así que, bueno, invito a todas esas niñas que estén intentando entrar en este mundo tan bonito como es el mundo de la belleza, el mundo de la farándula, en el mundo de la actuación, de la animación, del modelaje, pues que pueda visitar esta agencia, porque realmente tiene todo muy bonito y, bueno, sin dudar el talento que es el que prepara a esas hermosas niñas.
Y bueno, amigo, en esta oportunidad me encuentro con la nueva Miss Turismo Venezuela 2017. Ella es Diana Silva. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias por preguntar. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Mira, Diana, cuéntame, ¿has tenido la oportunidad de conocer la sede de Belalcázar en Sabana Grande? En Sabana Grande, claro que sí. Yo justamente estudié en Belalcázar. Yo me preparé como modelo en la agencia de Belalcázar justamente en Sabana Grande. A ver, y ahora que ya que sabes cómo es la sede anterior y bueno, la que todavía está en funcionamiento, cuéntame, ¿qué piensas de esta nueva sucursal que abrimos aquí en el Centro Comercial Boleita Center? Bueno, a mi parecer está muy bien, está demasiado... Es diferente, es bastante diferente al de Sabana Grande, pero igualito tiene su toque de Belalcázar, así que el toque de Belalcázar no se ha perdido en este local y me encanta. A ver, ya me dijiste que ya habías trabajado con Belalcázar anteriormente. Cuéntame qué expectativas tienes sobre esta nueva sede. ¿Qué crees tú que habrá de diferente aquí en esta sucursal? ¿O crees que será igual la manera de trabajar? Bueno, yo creo que va a ser igual su manera de trabajar, que les ha funcionado bastante, por ende están abriendo nuevos locales y se están abriendo nuevas oportunidades. Y yo creo que haciendo el trabajo que están haciendo, lo están haciendo súper bien y creo que seguirán haciendo lo que hacen. Y bueno, ya esperemos que tengas la oportunidad de trabajar con nosotros, ya siendo la nueva Miss Turismo Venezuela 2017. Y ella es Diana Silva, amigo. Un besito para toda la gente que sigue a Belalcázar. Muchísimas gracias, Diana. A ti, un placer. ¿Qué mejor manera de conocer más sobre esta nueva sucursal de Belalcázar en el Centro Comercial Boleita Center que hablar con estas bellezas? Ahorita me encuentro con modelos exclusivas de la Academia Belalcázar y aunque no han tenido la oportunidad de trabajar aquí en esta nueva sucursal, queremos saber qué piensan sobre esta nueva sede. Está hermosa, elegante y... por supuesto, con su toque Belalcázar. A ver, por aquí, cuéntame, ¿qué tal te pareció? Ahorita nos encontramos en el salón de pasarela. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia, ya que tú estudiaste en la academia, en la sede de Sabana Grande? Cuéntame, ¿cuál es la diferencia de esta pasarela a la otra? Bueno, esta pasarela es más larga, se ve mucho más elegante, muy hermosa. A ver, ¿cuál de las dos te gusta más? Esta me fascina. Ah, bueno, ya sabemos que le gusta más esta. A ver, tú cuéntame, ¿qué tal te ha parecido esta nueva sede de Belalcázar? Pues me parece súper espectacular, me encantó, quedé súper impresionada, demasiado elegante. De verdad, estoy muy feliz de participar en la inauguración de esta nueva sede. A ver, ustedes ya son modelos exclusivas de la academia. Si tuvieran la oportunidad de estudiar nuevamente y elegir en cuál de las dos sucursales querrían estudiar nuevamente, ¿cuál elegirías tú? Bueno, sinceramente es una pregunta muy difícil porque en la primera academia es como la simbólica, ¿no? La primera, ¿no? Pero me gustaría intentar aquí primero. Claro, te gustaría ver otras materias, pero la academia de la sucursal que queda en Sabana Grande fue la primera y esa es la que a ti te marcó. Sí, sinceramente la primera fue para mí todo, pues fue la que yo conocí, la que yo exploré, sinceramente, pero también aquí me gustaría estudiar. Y bueno, amigos, ya nos encontramos en lo que será el nuevo salón de coreografía de la nueva sucursal de la Academia Belalcázar. Y bueno, amigos, en esta oportunidad me encuentro con los administradores de lo que es la página Arquitecto de Mises. A ver, muchachos, cuéntenme, ¿ustedes han tenido la oportunidad ya de caminar por esta nueva sucursal? Cuéntenme qué les ha parecido esta nueva sucursal. Bueno, a mí me parece que Belalcázar está tirando la casa por la ventana. Están haciendo un trabajo muy bonito. Ya son casi más de 30 años de un trabajo arduo que se ha notado. Y no solamente se ha notado aquí, señores, en Venezuela, sino a nivel internacional. Belalcázar está haciendo un trabajo muy bonito. Está apostando por esa juventud venezolana emprendedora que quiere pasar por las pasarelas de moda y de la misología venezolana como tal. Y bueno, tenemos reinas ya en Belalcázar. Contentos de apoyarlos, gracias por la invitación y bueno, orgullosos de estar aquí. A ver, Jesús, cuéntame, ¿qué piensas tú sobre esta nueva apertura de lo que ha hecho Belalcázar? Porque sabemos que, por supuesto, el país no está pasando por una situación muy fácil, pero a pesar de todo, el señor Hernán Pereira y el señor Alexander Velázquez han apostado por Venezuela, han hecho algo por Venezuela. Cuéntame tú, ¿qué piensas sobre eso? Específicamente le estaba diciendo al dueño de Belalcázar que lo felicitaba porque ahorita emprender en Venezuela es un poquito difícil, sin embargo, él sigue
apostando por nuestro país, sigue pensando en los sueños de la juventud venezolana, como lo comentó mi amigo Sergio, ¿verdad? Y aquí estamos aceptando su invitación, también aceptando y apoyando a ese emprendimiento de las personas venezolanas que se atreven a seguir soñando por una Venezuela bonita, una Venezuela donde la juventud todavía puede construir nuestro país. Nos parece que es una sede muy bonita, como yo digo, muy top. Un poco diferente de la de Sabana Grande, pero esta nueva apertura realmente está hermosa y muchísimas gracias a la Casa Belalcázar por habernos invitado. Nosotros somos Arquitecto de Mises, nos pueden seguir por Instagram, @arquitectodemises, la página de misología más seguida a nivel mundial. Bueno, muchachos, ya escucharon la voz de la experiencia. Ellos son Sergio y Jesús, los administradores de la cuenta Arquitecto de Mises. Lo pueden seguir por las redes. Muchísimas gracias, muchachos. Y no sé ustedes, pero yo sí tengo muchas más ganas de conocer lo que será la nueva sucursal de la Academia Belalcázar aquí en el Centro Comercial Boleitan Center. Y en esta oportunidad nos encontramos en lo que será el Salón de Etiqueta y Protocolo. Disfrútenlo. Bueno, en esta oportunidad me encuentro con el señor Douglas Pérez, él es productor de evento. A ver, Douglas, cuéntame, ¿qué tal te ha parecido esta nueva sucursal de la Academia Belalcázar? Bueno, feliz por los amigos Alex y Hernán que están abriendo en Boleíta esta nueva sede de Belalcázar. Tenemos que definitivamente aplaudir todas estas iniciativas en estos momentos, pues, en seguir apostando en Venezuela y seguir apostando a hacer mejor moda y en la formación de los talentos, que es definitivamente lo que nos va a hacer una mejor sociedad. A ver, Douglas, cuéntame, ¿qué innovación ha tenido Belalcázar con la sede anterior a esta nueva sede ubicada aquí en el Centro Comercial Boleíta Center? Bueno, fíjate que siento en los espacios, creo que lo han visto en el material que están teniendo ahorita, que hay mucha transparencia, hay mucha interactividad. El salón de pasarela puedes observar desde afuera hacia adentro, está muy bien distribuido los espacios. Entonces creo que esta sede de Boleíta va a tener muchísimo éxito. Invitamos a todas las personas que vengan a visitarla y que inscriban a sus niñas acá, porque es una sede que realmente tiene la oportunidad de que puedan aprender y además sentirse muy cómodas, además en un lugar muy bonito. Entonces, yo creo que esta sede está bastante chévere. Bueno, imagínate, ya no queda más nada que decir. Te iba a decir que le hicieras una invitación a todas esas modelos, pero ya lo escucharon de la voz de Douglas. Pueden asistir a esta nueva sucursal aquí ubicada en el Centro Comercial Boleíta Center. Muchísimas gracias, Douglas. Bueno, amigos, en esta oportunidad nos encontramos con el señor César Torrealba. Él, por supuesto, forma parte de la familia Belalcázar. A ver, César, cuéntame, ¿cómo te sientes de asistir a esta apertura de la nueva sucursal de la Academia Belalcázar aquí en el Centro Comercial Boleíta? Hola, buenas tardes. Mira, muy feliz y satisfecho, como si el triunfo es mío también, porque para mí ellos son, como tú dices, mi familia, mi casa, mis modelos. Entonces, estoy acá haciendo participación de este brindis para desearle bendiciones, lo mejor de todos los éxitos, porque yo sé que aunque lo tienen, y bueno, una vez más estoy a la orden de ellos y de ustedes también. Claro que sí, César. A ver, cuéntame, ¿qué, ya que tú has trabajado con todos los modelos de la Academia Belalcázar, qué expectativas tienes sobre esta nueva academia? Bueno, de la nueva sucursal, porque por supuesto ya Belalcázar tiene una esencia. Belalcázar ya es una academia profesional. Por supuesto, mira, Belalcázar es y será siempre disciplina, constancia, ¿sabes? Yo creo que es ese impulso para darle a los muchachos el empuje que necesitan para ser mejores personas, mejores profesionales, y yo creo que me siento tan cómodo y tan agradable de formar parte de esta gente, de esta formación de muchachos, porque yo en el transcurso del tiempo, ya eso estábamos sacando ahorita la cuenta, y ya van yo con ellos 5 años y ellos, bueno, un sopotó 125, no sé cuánto, y siguen teniendo la misma esencia, lo que yo siempre digo de todas las academias, que deberían tomar como ejemplo la disciplina, la constancia y la hermandad, ¿sabes? Porque entre ellos hay tanta compenetración como hermanos cuando se encuentran los profesores y los muchachos entran y salen como si estuvieran en su casa, y para mí eso es una bendición. Bueno, y por supuesto seguimos con más de la familia de Belalcázar, y en esta oportunidad me encuentro con el diseñador James Byron. Cuéntame, James, ¿cómo has visto la apertura de la nueva sucursal de la Academia Belalcázar? Mira, la verdad que felicito a toda la directiva, porque
este nuevo espacio es un gran logro para ellos. La verdad que estoy encantado, sumamente bello quedó, tiene esa esencia de Belalcázar de su antigua sede. Y nada, solamente me queda agradecerles y felicitarles por este gran logro que tienen hasta el momento. A ver, cuéntame, tú que ya has conocido por supuesto la sede que queda en Sabana Grande, cuéntame qué diferencia hay en esta nueva sede, qué innovación implantó Belalcázar ahorita en esta nueva sucursal. Bueno, lo que veo que me encanta bastante es la parte de una publicidad disfrazada, quiero decir, por la pasarela. O sea, la gente que pasa por aquí, por el pasillo del centro comercial, puede ver y disfrutar a las chicas en su clase de pasarela, y eso llama mucho la atención también. Eso es lo que me encanta de este nuevo espacio. Claro, por supuesto, esa es una de las innovaciones que quiso hacer Belalcázar, y por supuesto todo el equipo del señor Hernán Pereira, y bueno, por supuesto, todo el mundo quien pase por enfrente de la academia va a tener la oportunidad de visualizar a cada una de las modelos en su pasarela. Muchísimas gracias, James, y bueno, seguimos con más de disfrutando de esta nueva sede. Y bueno, en esta oportunidad me encuentro con el señor Félix Faría, él es presidente de la organización Miss y Mister Turismo Venezuela. Bueno, Félix, por supuesto tú has tenido la oportunidad de trabajar con la familia de Belalcázar. Cuéntame sobre este nuevo proyecto, sobre esta nueva apuesta a Venezuela que están haciendo el señor Hernán Pereira y el señor Alexander Velázquez. Cuéntame qué piensas sobre esta nueva sucursal. Sí, muy complacido y contento pues por el logro de estos buenos amigos y aliados del concurso Miss Turismo Venezuela. La Academia Belalcázar siempre año a año apoyándonos en todo lo que es la preparación de los talentos y de los concursantes, y bueno, súper feliz con esta nueva sede, mucho más cómoda, mucho más amplia, y bueno, que vengan más éxitos así. Bueno, Feli, mira, yo te voy a comentar algo. Yo siendo el anterior Mister Turismo Venezuela 2016, por supuesto tuve la oportunidad de trabajar con toda la Academia Belalcázar, y por supuesto gracias a ellos me encuentro en este momento aquí, y tuve la oportunidad de trabajar en lo que es la sede de Sabana Grande. Yo quiero que tú me cuentes algo. Hay nueva sede, tienes nuevos ganadores. Cuéntame, esos nuevos ganadores, esa nueva reina, ese nuevo Mister, ¿van a tener la oportunidad de trabajar aquí en esta sucursal del Centro Comercial Boleita Center? Claro que sí, como tú dices, bueno, ya la sede vieja, los ganadores viejos, pero esta sede está súper bien y bueno, nada, siempre vamos a estar en alianza con Belalcázar, y bien sea en la sede vieja, porque también la sede está muy cómoda y está muy bien distribuida. Esta sede, obviamente, por ser nueva, vamos a traer aquí a los concursantes de 2018 y bueno, seguir la preparación, pero las dos sedes son igual, de la calidad es la misma. Bueno, amigos, como ya saben, ahora también en esta nueva sucursal vamos a tener a los nuevos ganadores del Miss y Mister Turismo Venezuela 2017, y por qué no, también a los nuevos aspirantes del 2018. Muchísimas gracias, Félix. Y bueno, también nos encontramos con más de la familia que ha venido trabajando con la Academia Belalcázar. Ellos son de la familia de estudios Luisas Marcano, maquillaje profesional. En esta oportunidad me encuentro con Verónica y Fernando. Yo quiero que me digan qué tal les ha parecido esta nueva sucursal que hemos abierto aquí en el Centro Comercial Boleita Center. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación, de verdad. Excelente. He notado que tiene todas las características que siempre han llevado la familia de Belalcázar. Bastante elegancia, mucho confort, y bueno, de verdad los felicito por haber abierto esta nueva sede. Y bueno, como ya lo mencioné anteriormente, ustedes han tenido la oportunidad, por supuesto, de apoyar a lo que es el talento venezolano y trabajar con la Academia Belalcázar. Cuéntame, ¿qué expectativas tienes sobre esta nueva agencia? ¿Van a seguir trabajando, por supuesto, con esta nueva sucursal? Bueno, por supuesto, ya Belalcázar es parte de nuestra familia, nuestra alianza. Y bueno, no, esas técnicas de Luisa Marcano, la maquilladora profesional más trayectoria a nivel nacional, es plasmada en las maestras de aquí de Belalcázar en lo que es maquillaje. Y bueno, no, nosotros queremos seguir en las alianzas de los eventos, en cualquier evento que se haga, y también seguir capacitando a la maestra de aquí de Belalcázar. Muchísimas gracias por su apoyo y por asistir el día de hoy. Y en esta oportunidad nos encontramos con quien se encarga de poner toda la música en la Academia Belalcázar. Él es DJ Puma. DJ Puma, bienvenido a lo que es la apertura de aquí, de la nueva sucursal del Centro Comercial Boleita Center. Hermano, cuéntame cómo te sientes de asistir a esta apertura. Mira, para mí yo me siento totalmente muy orgulloso, porque Belalcázar siempre ha confiado en mí y yo en ellos, y siempre he dado lo mejor de mí para ellos y para todo el público presente. A ver, hermano, vamos a contar con toda tu música aquí también en la nueva sucursal del Centro Comercial Boleita Center. Siempre, por supuesto. A ver, dinos tus redes sociales para que todos los que nos ven en nuestro canal de YouTube te puedan seguir. @DJ Puma Electrónica @gmail.com.
y José Antonio Pumada por Facebook. Muchísimas gracias, hermano. Él es DJ Puma, quien se encarga de amenizar a todos los eventos de la Academia Belán Casar. Y bueno, amigo, en esta oportunidad me encuentro al lado del señor Luis Ramos, él es periodista. A ver, Luis, cuéntame, hace rato me comentaste que tienes 25 años conociendo a la gente de Belán Casar. Cuéntame, ¿qué expectativa tienes, ya que tienes tanto tiempo conociéndolo, sobre esta nueva sucursal que abrieron? Para mí un placer que me hagan esta entrevista, de verdad, porque no solamente estoy enfrentando una realidad, que es verlos a ellos crecer, es demostrar que cada vez que hacen un cambio es hacia arriba. Hacia arriba y hacia arriba, y cuando hay talento, cuando ellos trabajan con probidad, cuando trabajan con energía, cuando trabajan con buen ambiente, con buena vibra, se logra esto que estamos viendo ahora y que vamos a seguir disfrutando por años, porque esto apenas es otro peldaño de todo lo que ellos van a lograr. Han sido 25 años donde Hernán y Alexander han logrado reunir y concentrar lo bueno. De repente algunos dirán, pero es lo poco. Eso es lo que se busca, alta calidad, alto nivel, para poder tener el nombre de Belán Casar con prestigio. Para no decir simplemente estoy en Belán Casar y ya se acabó. No, es ofrecer calidad con elegancia, con char, con glamour. Y trabajo la comunicación social de una forma muy empírica, porque tengo mis redes y mis medios, pero no soy periodista. Haciendo la corrección, no voy a hacer que me vea el colegio de periodistas, mis amigos, y me linchen por allí, ¿eh? Ah, bueno, entonces estamos con el señor Luis Ramos. Muchísimas gracias, Luis. Para mí un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes. De verdad, sigan creciendo. Dios les ofrece no lo mejor, les ofrece la prosperidad en cada lugar donde estén. Para mí un placer, gracias. Y bueno, amigo, no podíamos desaprovechar la oportunidad de entrevistar a Katherine Rosales. Ella es profesora de la Academia Belán Casar. Cuéntame, Katherine, ¿cómo te sentiste en esta inauguración de la nueva sucursal aquí en el Centro Comercial Boleita Center? Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, en lo personal me siento muy orgullosa de la Academia Belán Casar. Tengo 10 años ya con ellos y ver este crecimiento que han tenido con los años, pues me hace sentirme muy orgullosa de pertenecer a este equipo de trabajo. Indiscutiblemente la Academia es hermosísima, de verdad que es muy bonita. Los invito a todos para que vengan y pues la conozcan. A ver, Katherine, ya que has trabajado con la Academia Belán Casar, con el señor Alexander, por supuesto con Hernán Pereira, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas de esta nueva sucursal? Bueno, sin duda alguna, continuar recibiendo todas las chicas que están interesadas en adquirir conocimientos de modelaje, protocolo. De verdad que eso es un campo muy, muy, muy completo, que no las va a preparar única y exclusivamente para lo que es un concurso, las va a preparar para la vida diaria. Entonces, mi invitación es a todas las chicas que quieran pertenecer, pues nada, vengan y acérquense a la academia, porque las expectativas son grandes. Bueno, ya lo escucharon por supuesto, de la voz de una de las más expertas de la Academia Belán Casar. Ella es Katherine Rosales. Muchísimas gracias, mi amor. Y ya saben, como ella les hizo la invitación, pueden por supuesto asistir a nuestra sede en Sabana Grande y la nueva sede aquí en el Centro Comercial Boleita Center. Y bueno, amigos, seguimos conociendo más sobre la nueva sucursal de Belán Casar aquí en el Centro Comercial Boleita Center. En esta oportunidad me encuentro con tres modelos exclusivos de la Academia. A ver, chicos, ¿cómo están? Cuéntame, ¿cómo te sientes de asistir a esta nueva apertura? Mira, Néstor, primero que nada me siento muy feliz y muy contenta y súper agradecida con Belán Casar, con Inari y Alexander por hacernos esta invitación, y contenta porque se vienen muchísimas sorpresas con Belán Casar. Muy motivado realmente. Gracias por esta invitación, agradezco mucho Belán Casar. Y bueno, aquí seguimos disfrutando de esta gran inauguración. A ver, te voy a hacer la pregunta que ya le he hecho a varias modelos exclusivas de la Academia. Si tuvieras la oportunidad nuevamente de estudiar en Belán Casar para convertirte nuevamente en modelo profesional, ¿qué sucursal elegirías? ¿Sabana Grande o aquí Boleita Center? Bueno, yo creo que yo elegiría Sabana Grande. O sea, ya tengo bastante experiencia ya, yo sé cómo es el trato, me encanta esa sucursal. Entonces, claro, obviamente si me invitan para acá yo no me molestaría para nada, pero me gustaría mucho Sabana Grande, de verdad que sí. Por supuesto, llegó el momento de conocer también la voz de la experiencia. Ahorita me encuentro con la bellísima Ada Arpón. Ella es profesora de pasarela de la Academia Belán Casar. A ver, Ada, cuéntame, ¿qué expectativas tienes sobre esta nueva academia, de esta nueva sucursal de Belán Casar? Bueno, ante todo estoy feliz porque esto es parte de nuestro crecimiento. Podemos ver todo el glamour, la elegancia que hay en estas instalaciones, y estoy segura que muchísimas niñas al ver las instalaciones van a querer salir corriendo y venir a inscribirse, y todas van a ser bienvenidas a nuestra segunda sede. Bueno, mira, ahorita nos encontramos en un lugar muy importante, en la pasarela. Tú eres profesora y tú eres la que más vas a disfrutar de esta pasarela. Cuéntame, ¿qué diferencia hay de esta a la sucursal que hay en Sabana Grande? Bueno, la diferencia como tal
nada más las instalaciones, ¿ok? Porque creo que cuando se ve una pasarela se disfruta al máximo, no importa dónde esté ubicada, solamente te subes a una pasarela y eres tú en tu mejor momento, ¿sabes? Claro, y lo importante que hay que recalcar es que Belancazar sigue con la misma esencia, ya sea en Boleíta Center y por supuesto allá en la sede de Sabana Grande, ¿verdad? Completamente, no importa que esta es nuestra segunda sucursal, estoy segura que van a ver en otros estados, hasta internacional, ¿ok? Pero siempre va a ser Belancazar donde se pare. Y ahora aquí en el salón de pasarela de la nueva sucursal del Centro Comercial Boleíta Center nos encontramos con Carlos Medina, él es de Diverso Magazine. Cuéntame, ¿qué tal te ha parecido esta nueva experiencia, esta nueva oportunidad que le da Belancazar a los modelos de también estar ahora aquí en el Centro Comercial Boleíta Center? Bueno, es una tribuna que se abre a los modelos, a la gente que está iniciándose en este competitivo mundo de la pasarela, de fotopose, y también le abre la oportunidad a otras personas que también quieren instruir y darle impartir sus conocimientos a esos nuevos talentos que se están formando, y por supuesto es un enclave, y toda ventana que se abre para que la gente tenga oportunidad de mostrar el talento y también tenga la oportunidad de surgir es válida, y sobre todo en estos tiempos que más se necesitan. Claro que sí, Carlos, como tú lo has comentado ahora anteriormente, lo acabas de decir, por supuesto ahorita en estos momentos es muy difícil llevar un proyecto a cabo. Cuéntame tú, ¿cómo ves esa iniciativa, esa apuesta a Venezuela que ha venido haciendo el señor Alexander Velázquez, el señor Hernán Pereira, para abrir una nueva sucursal? Porque como bien lo dijiste hace rato, no es fácil. Cuéntame tú, ¿cómo ves ese propósito de ellos? Mira, me parece interesante. La apuesta es hacer cosas. Por supuesto que no podemos negarnos a lo que está pasando, pero tampoco podemos quedarnos ensimismados viendo cómo todo queda parado. La iniciativa siempre se va a aplaudir. Y en este caso, la iniciativa de la gente de Belancazar es plausible y se quiere presentar en este momento que es el ideal, porque lo se necesita, de verdad se necesita que haya más emprendimiento en el país, y toda iniciativa que vaya a crear nuevas fuentes de empleo y de proyectar el talento son bienvenidas. Muchísimas gracias, Carlos, de esta manera seguimos conociendo más de la nueva sucursal aquí en el Centro Comercial Boleíta Center. Siguiente de esta nueva sucursal, de este nuevo proyecto de la Academia Belancazar. Mira, increíble, gracias a Alexander y Hernán, a la señora Belkis, por esta oportunidad. Es muy grato estar aquí, compartir con ellos un nuevo logro, una nueva meta, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias. A ver, por aquí cuéntame, ¿cómo te sientes de asistir a esta apertura, a este nuevo proyecto del señor Hernán Pereira y por supuesto del señor Alexander Velázquez? Bueno, muy satisfecha de verdad, emocionada de estar aquí y con todas las expectativas abiertas. Esperamos que de verdad esto sea un proyecto fructífero, que se dé algo como todo Belancazar, que siga creciendo, porque es el nombre ya de por sí resalta y eso es lo que queremos que siga pasando con el pasar del tiempo. A ver, ustedes siendo profesoras, quiero que le hagan una invitación a todas esas chicas que quieren formar parte de la Academia Belancazar. Bueno, por supuesto que ahora también tiene una nueva sucursal. Para las dos sucursales, porque ninguna es menos importante que otra. Quiero que le hagan esa invitación a todas esas chicas que quieren formar parte de la familia Belancazar. Bueno, están cordialmente invitadas a la familia Belancazar, ¿ok? Una nueva meta, un nuevo logro, todas bienvenidas. Las puertas abiertas para todos ustedes. Muchos besos y éxitos, que querer es poder y es seguir adelante. Muchísimas gracias a todas. Y bueno, amigos, ¿cómo no entrevistar a los fundadores, a los creadores de toda lo que es la Academia Belancazar y esta nueva sucursal ubicada aquí en el Centro Comercial Boleíta Center? En esta oportunidad me encuentro con los directores de la Academia. Ellos son Hernán Pereira, bienvenido Hernán, y el señor Alexander Velázquez. A ver, yo quiero escuchar sus primeras palabras, quiero que me digan cómo se sienten de toda esta nueva creación que es Belancazar ahora en el Centro Comercial Boleíta Center. ¿Cómo me siento? Me siento lleno, me siento complacido, me siento feliz. Es una meta, un sueño que se está haciendo realidad, que se está materializando el día de hoy, y lo hemos hecho con gente que queremos, que ha estado alrededor nuestro, que nos ha apoyado, y cuando se hace en equipo y en familia, pues se logran grandes éxitos, y eso es lo que pasó hoy.
Bueno, Hernán, mira, yo sé que la situación del país, por supuesto, ahorita no está muy buena, pero más sin embargo, ustedes siguen apostando por Venezuela, ustedes siguen creando y ustedes siguen creyendo en los venezolanos, por supuesto. Cuéntame tú, ¿qué tal ha sido esta experiencia? ¿Fue fácil, no fue fácil? Yo quiero que me cuentes todas esas anécdotas de lo que fue crear esta nueva sucursal aquí en el Centro Comercial Boleguita Center. Bueno, Anderson, realmente no es fácil porque, bueno, primero la situación país, la situación económica, aparte pues es un poco difícil conseguir lo que tú estás buscando realmente. A veces te toca colocar cosas, objetos que no son los que quieres, pero bueno, tienes que seguir buscando y buscando y buscando a ver qué colocas según tu criterio para que quede a lo que tú estabas soñando o lo que tú estás buscando. Pero nada, te digo que sinceramente muy orgulloso del trabajo que se hizo en Belancazar, porque bueno, se hizo con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dedicación, y yo siempre he dicho eso, que cuando trabajamos, realmente no cuando trabajamos, cuando hacemos las cosas que nos gustan, realmente todo sale bien y todo es un éxito. Y nada, pues yo sí espero que vienen muchísimos, muchísimos éxitos. Y bueno, yo como siempre me gusta seguir trabajando. Ahorita empiezo, ya estoy pensando dónde voy a hacer una tercera sede. En eso ya mi cabeza está dando vueltas ahorita. Bueno, mira, Hernán, Alexander, yo anteriormente he tenido la oportunidad de entrevistar a modelos ya profesionales de la academia, a quien por supuesto se han formado en lo que es la sede ubicada en Sabana Grande. Yo no los voy a poner a usted en la difícil tarea que los puse a ellos en elegir, si tuvieran nuevamente la oportunidad de estudiar en Belancazar, en cuál de las dos sedes, cuál de las dos sucursales ellos quisieran estudiar. Pero yo quiero que ustedes dos, como fundadores, como creadores, como directores de todo este proyecto, me digan cada uno qué es Belancazar, tanto en Sabana Grande como aquí en Centro Comercial Boleguita Center, en una sola palabra. Quiero que me digan, Belancazar, ¿qué significa para ustedes en una sola palabra? Significa equipo, significa familia. Eso es lo que realmente es Belancazar. No son sus instalaciones, no son sus reconocimientos, no es todos sus logros. Es el personal que está detrás de ese nombre. Somos todos nosotros, son todos los profesores, son todo el personal técnico, administrativo, los publicistas, diseñadores. Ellos son Belancazar, todos nosotros. Ok, para Alexander, Belancazar es equipo, es familia. Cuéntame, Hernán, ¿para ti qué es Belancazar? Magia. Magia, como el mismo nombre lo dice, Belancazar, ¿ok? Belancazar para mí es magia, viene de una palabra que es mágica y por eso Belancazar es magia. Y creo que todos buscamos esa magia y todos queremos esa magia y soñamos con magia y tenemos muchos sueños y la única forma de lograrlo es con magia. Bueno, con todo este equipo, con toda esta familia y con toda esta magia que para ustedes significa Belancazar, quiero que inviten a todas esas muchachas y por supuesto a todos esos caballeros que también quieren formar parte de toda la Academia Belancazar, no tanto para la sede anterior que está por supuesto en Sabana Grande, pero también quiero que le hagan esa invitación para esta nueva sucursal ubicada aquí en el Centro Comercial Boleguita Center. Bueno, no puedo hacer invitación para Boleguita Center porque si no, eso es como cuando tienes dos hijos y no sé, invitas a unos para un lado y al otro no, entonces es como difícil, ¿no? Pero por lo menos a conocerlo, por lo menos a conocer la nueva sucursal, hazle esa invitación para que vengan a conocerla independientemente en cuál de las dos ellos quieran estar. Ok, bueno, están cordialmente todos invitados a venir a montarse en esta pasarela, a disfrutar de estas instalaciones que realmente son espectaculares, son muy lindas, son bellas y como lo dije anteriormente, fueron hechas con cariños y que cada espacio está realizado con el objetivo de lograr que cada modelo sea profesional. Bueno, Hernán, Alexander, muchísimas gracias. De mi parte quiero desearle las mayores felicitaciones a los dos, porque espero de verdad y sé que Belancazar va a seguir creciendo, no solamente aquí, sino a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Anderson. Y
bueno, amigos, de esta manera hemos llegado al final de la inauguración de la nueva sucursal de la Academia Belán Casar. Recuerden que ahora Belán Casar no solamente va a estar en Sabana Grande, también se va a encontrar ubicada aquí en el Centro Comercial Boleíta Center. Para mí fue un gran honor poder acompañar a toda la familia Belán Casar. Yo soy Anderson Tovar y será hasta una nueva oportunidad.